Buenas tardes. El trabajo se llama obtención de hidrato de cabello bioespinoso por el método de arrastre por vapor. Eso fue un proyecto de PIS del semestre pasado. Se realizó aquí en las instalaciones de la Universidad de Cundinamarca. El objetivo general era obtención del hidrolato de bioespinoso cabello por el método de arrastre por vapor. Uno de los objetivos era evaluar las características físicas del hidrolato como pH, conductividad, punto de ebullición, color y olor. Bueno, la metodología que utilizamos fue un vaso de precipitado, el cual utilizamos 500 mililitros de agua, el cual se unió a un tubo capilar, el cual iba unido a un vaso, el cual tenía los 500 mililitros de la especie vegetal, el cual iba debidamente picada. Eso igual iba unido a un condensador, el cual el condensador tenía un diseño reciclado de agua, el cual su función era disminuir el gasto del agua del proyecto. Bueno, entonces la extracción pasaba por el condensador, el cual pasaba de ser vapor a gotas de agua, el cual se reciclaba en un olor bello. Bueno, se obtuvieron las características físicas, un pH de 7,8, conductividad de 5,9, punto de ebullición de 98 grados centígrados, el color transparente y el olor fuerte. Bueno, para los resultados finales se obtuvieron el producto final, el cual se le hicieron las características físicas apropiadas. Y pues creemos que se puede hacer un proyecto para realizar antifúngico, pero entonces sería hacerle las evaluaciones respectivas. Bueno, muchísimas gracias.